buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 16 de enero de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El cese bilateral al fuego. Nadie sabe de qué se trata. Si de lo que se trata es de que el ejército y la policía de Colombia cesen sus actividades contra los bandidos para permitirles que trafiquen, que destrocen el país con la explotación indebida de oro, que extorsionen a la gente y se le roben sus tierras. ¿De eso se trata? ¿Eso es lo que propone Juanpa? Es decir, entregarle el país a las FARC para que hagan con el país lo que les dé la gana. ¿Y cuándo van a discutir eso? ¿Y cómo lo van a discutir? Es un mar de confusión. Santos dice que lo antes posible, es decir, inmediatamente, pues lo antes posible es ya. Pero sale Naranjo con su dialéctica, y hoy hablaremos un poco de la dialéctica, con su dialéctica barata, a decir que eso será parte de las conversaciones y que entonces se discutirán pari passu los grandes temas que están discutiendo con esos filósofos que tienen allá reunidos en La Habana, con esos grandes pensadores, con esos grandes muestras del pensamiento político colombiano, con los Santrich y los París, y con la mujer esa, ¿de dónde es? Bueno, con la fulana. Con esos vamos a discutir el porvenir de Colombia y al mismo tiempo el cese bilateral al fuego. Nadie sabe ni dónde está ni para dónde va, porque no hay líder, porque no hay comando, porque no hay dirección. El ministro de Defensa primero dice que las fuerzas militares seguirán cumpliendo con su deber de atacar a los criminales y después dice que hay que respaldar al presidente Santos. Es decir, que no hay que atacar a los criminales. Bueno, el país en manos de los criminales. Ese es el resumen. Y mientras tanto, listo para empezar el juicio contra Luis Alfredo Ramos, uno de los hombres más pulcros de la política colombiana, uno de los servidores más leales del interés común, uno de los más grandes políticas de alta política que ha tenido el país en mucho tiempo. Un par de testigos falsos diciendo bribonadas y tonterías, lo tienen, ¿dónde lo tienen? En la cárcel. Hablaremos de ese tema. Al país no le puede pasar desapercibido que servirle al país desde el punto de vista de la política uribista, que es una política seria, grande, la única que se está haciendo en Colombia, es condenarse judicialmente. Porque ya la cosa viene también contra Óscar Iván Zuluaga y contra su hijo y contra Luis Alfonso Hoyos. ¿Por cuáles razones? Por ninguna. Chorros de babas. Mares de mentiras y de idioteces. Es la justicia al servicio de la política. Esa es la ruina del sistema democrático, esa es la aniquilación de un país libre. Silencio, no opine, opinar cuesta. Y por eso, el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal fue destituido de la Luciérnaga, y por eso Juanpa se opone a que lo contraten o a que le den cabida en ninguna cadena noticiosa. Tenemos esa noticia para contarles. Ayer tuvimos la noticia dolorosísima de la enfermedad del general Ignacio Posada, un gran servidor de la patria, un gran general, acusado infamemente por la Fiscalía General de la Nación de falso testimonio, porque dijo la verdad. No se movió un soldado de los Llanos Orientales a Bogotá en los acontecimientos del 6 de noviembre de 1985. Esa es la verdad. Por eso lo acusaron. No resistió la pena, el dolor. No pudo superar tanta ignominia. Ayer falleció el general Ignacio Posada. Un homenaje en su tumba. Un homenaje a todas las fuerzas militares que han servido a Colombia y que hoy
las quieren volver añicos, pedazos, desde el punto de vista moral y físico, para poder cumplirle a las FARC. Y a la opinión, hay que cumplirle a la opinión, decían ciertos generales en momento crítico sobre el cierre de la cárcel de Tolemaida. Hablaremos de ese tema con Plinio Apuleyo Mendoza en la mañana de hoy. Y sigue la crisis económica del país y el hueco fiscal. El gobierno dice con una, como dicen los franceses, una sanfazón, que lo deja uno atónito, que eso no tiene importancia y que acaso para el 2016 tendrá alguna significación. Hablaremos con Iván Duque, uno de los grandes senadores de la generación del 14 del Centro Democrático, quien nos va a explicar cómo afecta a las finanzas públicas esta crisis del petróleo. Que dicho sea de paso, se está llevando por el camino del medio a Pacific Rubiales, que tuvo un crecimiento exponencial, con venezolanos que trajeron la tecnología para la explotación de crudos pesados, la que no existía en el país. Pacific Rubiales tuvo su mejor momento. Se dedicaron a otras cosas, tuvieron otra visión de los negocios, se dedicaron a hacer lobby político, y ahora lo que tienen es una situación económica delicadísima, como lo dicen los diarios especializados. La acción se vino al piso. Tienen problemas con los tenedores de los bonos. La situación de Pacific Rubiales. Las lecciones que eso deja. Hubo una dura operación antiterrorista en Bélgica y se están extendiendo esas operaciones por toda Europa. En Bélgica dieron de baja dos terroristas e hirieron a otro. No ha iniciado investigación el fiscal Montealegre por falsos positivos, no. El pueblo belga respalda a su policía y respalda a su ejército. En España hay alarma porque está probado que Coulibaly, el hombre que atacó un almacén con artículos judíos, con comida kosher, y su novia Boumedien estuvieron en España el 31 de diciembre y no debió ser celebrando el fin de año. Hay amenazas de terrorismo en España, en Alemania, en todas partes. La situación es muy delicada. A propósito, hay también ataques cibernéticos contra la prensa, lo mismo que los hubo ayer contra La Hora de la Verdad. Eso, desde luego, no inquieta y no preocupa a nadie. El departamento de Huila está en emergencia por el chikungunya. Hay miles de casos. Es una verdadera crisis nacional que Juanpa desdeña, ignora, dice que se aguanten un poquito el dolor de cabeza, que eso no tiene problema, que de eso no se muere nadie. Los enfermos de chikungunya no están de acuerdo, no están de acuerdo. Es una gravísima enfermedad inhabilitante que solamente desprecia un ignorante y un mandatario torpe como el que tenemos. Maduro dijo que consiguió en su gira los dólares suficientes para mantener la dinámica de Venezuela. Lo primero que uno se pregunta es ¿cuál dinámica? La dinámica de una economía que se vino al piso hace rato, que tiene un crecimiento negativo del PIB, es decir, es una economía en reversa, que no es capaz siquiera de conseguir lo necesario para que la gente sobreviva físicamente, la vida biológica. La gente no encuentra en los supermercados, en las tiendas, artículos de primera necesidad para sobrevivir. ¿Cuál dinámica es la que van a mantener? El amigo de Juanpa. Este es el mejor amigo de Juanpa. Y aquí lo que nos quieren montar es un sistema económico y político y moral, de moral social, igual al de Maduro. Pues Maduro dice que viene cargado de dólares y no trae uno solo. Ni uno. ¿Para dónde va la crisis venezolana? ¿Qué es lo que va a suceder? Y va a suceder en muy corto tiempo. El asesinato de Miguel Alfonso Restrepo en Don Matías, es el padre de Claudia Restrepo, ex vicealcaldesa de Medellín.
Estaba haciendo carrera o probablemente la continúe para buscar la alcaldía de Medellín. Y esto es lo que está ocurriendo. Unos bandidos penetran en su finca, trata de hacer algún gesto de defensa y lo asesinan a quemarropa, a sangre fría. Esa es la seguridad de Juanpa. Eso es lo que tenemos. ¿Quién dijo que Manizales tiene aeropuerto? Ayer salió una noticia de que el aeropuerto, lo que llaman aeropuerto de la Nubia, que es todo, ese era un aterrizadero de avioneticas casi que de recreo, y le hicieron una pequeña ampliación para que para que cupieran aviones Fokker y los avioncitos franceses de 30 pasajeros, y el Dornier, en condiciones absurdas, absurdas, no tiene sino un camino de entrada, la otra ruta es una aventura y solamente tiene operatividad del 60% al año. Y de eso depende una capital como Manizales y toda esa zona cafetera. Y Santos, quien dijo que construiría el aeropuerto en Palestina, el aeropuerto del café, ahora dice que no. Y le importa un bledo, porque el cinismo es la tónica y es la regla de conducta. El WTI, el petróleo referencia a Texas, perdió lo que había ganado. Ayer cayó a 46,19. Esto es una crisis de unas dimensiones enormes. Alguien le está metiendo la mano al dólar, nos dicen que es el gobierno, y lo están haciendo bajar a los golpes, porque al gobierno le interesa tener un dólar no tan alto, por razones estratégicas y de momento, porque eso no se puede mantener así. El dólar cayó a 2.411 pesos con 60 centavos. El euro está en una enorme devaluación frente al dólar. El precio más bajo del euro en años, 1,16. Mientras el dólar se fortalece frente al euro y frente al yen y frente a la libra y frente al franco suizo, pierde terreno frente al peso colombiano. Vaya usted, páreme ese trompo en la uña. Estados Unidos y Cuba inician nuevas relaciones. La cosa es muy sencilla. A Raúl Castro se le acabó la vaca lechera que es Venezuela. Ya sabe que Venezuela no lo puede seguir manteniendo. Tiene que darle algo de comer a un pueblo hambriento y de esclavos, que es el pueblo que tiene. Y entonces va y toca la puerta de Obama, que no sabe dónde está parado, y Obama le abre la puerta de par en par. Y entonces ahora ya empiezan los viajes hacia Cuba y a ver cómo cuadra caja Fidel Castro, perdón, Raúl Castro, porque Fidel se murió y no nos lo quieren contar. Obama y Raúl Castro, mi Dios los cría y ellos se juntan. Duros combates sobre Donetsk en Ucrania. Esto en medio de la tregua decretada entre prorrusos y el ejército de Ucrania. Y hay durísimos combates. ¿Qué va a suceder entonces? El Estado Islámico ha perdido terreno en la lucha por una ciudad kurda que se llama Kobani. Hablan de 1.000 bajas. Está perdiendo terreno gracias al apoyo aéreo aliado. Turquía inicia investigación penal contra dos periodistas que han cometido un delito. Dos periodistas de opinión que publicaron en sus columnas, en blanco y negro, la portada del Hebdo Charlie, que tiene a Mahoma llorando. Y eso es un delito en Turquía. Aquí es un delito ser uribista. Bueno, allá en Turquía la cosa por lo menos es con Mahoma. Aquí, hágame el favor, aquí es por hacerle oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, alias Juanpa. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, salió al mercado por primera vez un libro cuya vigencia no morirá mientras haya lectores, Don Quijote de la Mancha. Hablaremos de ese libro y de su significación en el mundo político, moral, en el mundo de las estructuras sociales, en el mundo del pensamiento, Don Quijote de la Mancha.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba Hora de la Verdad y también a sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Bueno, hablemos nuevamente del proceso de paz. Es casi una obligación todas las mañanas porque tras la alocución presidencial del primer mandatario, Juan Manuel Santos, anunciando un cese bilateral que estaba cantado, por cierto, la confusión es todavía mayor, que ya es decir, mientras que el presidente Juan Manuel Santos salió a hablar con aparente contundencia de ese cese bilateral, el ministro del posconflicto, Óscar Naranjo, dijo que no se había dado una suspensión de los bombardeos, aunque se está considerando las medidas que tiendan a desescalar el conflicto. Por su parte, el ministro de Defensa también hizo declaraciones contradictorias que contribuyen a confundir todavía más a la población y que chocan estas declaraciones con las del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo. Me explico. Mientras que el ministro de Defensa aseguró que el cese bilateral será después de la firma de los acuerdos, el ministro de Interior, Cristo, no descarta que ese cese sea antes de la firma. Y ayer, tras varios cortocircuitos en la comunicación, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acabó diciendo que es necesario respaldar al presidente. En conclusión, un caos comunicativo y un insulto a la población que contempla estupefacta cómo la dialéctica se convirtió en una simple táctica, ¿no?, para confundir, para distraer y para manipular a la población. Pregunto, ¿qué hay detrás de toda esta discusión? ¿Hay o no hay cese bilateral al fuego? Y lo más importante, ¿cuándo es, cuándo será o ya es? ¿Cuáles son las implicaciones del famoso cese bilateral al fuego? ¿Significa que si el grupo narcoterrorista de las FARC continúa con sus actividades de narcotráfico, no será perseguida? Pregunto. ¿Y por qué el gobierno no es claro en sus planteamientos? ¿O será que ni ellos mismos saben por dónde van? Montserrat, ¿quién dijo aquello de dialéctica por táctica? Tuvimos dialéctica por táctica, sofistas por soldados, filantropía por legislación. ¿Quién dijo eso? Pues usted me contó que el gran Bolívar. Nada menos. Simón Bolívar en su manifiesto sí. A los granadinos cuando llegó a Cartagena fugitivo de Venezuela, después de que Venezuela lo había perdido todo, porque convirtió la dialéctica por táctica. Y eso es lo que está pasando aquí. Es un proceso dialéctico. No es sino que oiga un dialéctico barato, como al general Naranjo, para que usted se dé cuenta el mar de confusión en que están. No saben ese cese bilateral al fuego, ni en qué consiste, ni cómo lo van a aplicar. Y entonces el uno dice que siguen los bombardeos. ¿Cuáles bombardeos, hombre? Eso no volvieron a hacer ninguno. Ni cuáles acciones de la infantería. La infantería está dedicada a jugar al boy scoutismo. Aquí no se está haciendo nada. El presidente Uribe tuvo razón. El cese bilateral viene desde hace rato. Desde hace rato el país está en manos de los bandidos. De hecho, el ejército no está haciendo nada porque está confundido, porque no tiene líder, porque no tiene fe, porque no tiene misión, porque lo tienen desbaratado y lo tienen moralmente acribillado, como se comprueba al ver que cierran la cárcel de Tolemaida. Ayer decía un noticiero de televisión, el resort de Tolemaida. Qué indignación produce que a una institución militar, la única cárcel que en el país merezca ese nombre, la traten de esa manera. Pero tenemos dialéctica por táctica. Y yo le decía que he encontrado por ahí una cita maravillosa de un escritor francés. Se lo voy a leer primero en francés y después se lo traduzco. Una conversación muy importante con un veterano comunista al joven Jorge Semprún. Le dijo, «Me sé cuál la dialéctica». C'est l'art et la manière de toujours retomber sur ses pattes, mon vieux. Es el arte de caer siempre sobre sus pies. Esa es la dialéctica. Y eso es lo que maneja Juan Manuel Santos. Y a eso nos tienen acostumbrados y a eso nos tienen limitados.
a un proceso dialéctico para que sobreviva en las encuestas Juan Manuel Santos. El país que se vaya al diablo. La seguridad de los colombianos no cuenta. La economía nacional es un desastre. La salud es una tragedia. La educación no existe. No importa. Dialéctica, Montserrat, dialéctica. Y ahora la dialéctica se la aplican a esta cosa del cese bilateral, que usted lo dice muy bien. Nadie sabe qué es. Y hay un mar de confusión entre los propios miembros del gabinete. Bueno. Sí, bueno, lo vemos, ¿no? Yo les leí algunas de las declaraciones contradictorias de varios ministros. O sea, no es que seamos nosotros los que exageramos. No hay una unidad en absoluto, ¿no? El ministro es obvio que ellos mismos saben en dónde están. El ministro de Defensa lo dijo ayer en Pasto. Dijo una cosa completamente distinta a lo que dijo el presidente Santos en la noche del miércoles, que el deber de la fuerza pública es perseguir criminales. Entonces, ¿a quién le va a creer aquí ya? Una cosa dicen por la mañana, otra al mediodía, otra por la tarde. Nos están quemando una mentira por otra. Así es. Bueno, dicho un poco al margen y adornando esto con algo de humor, les diremos que en el chat hay muchas manifestaciones de respaldo a la música que nos pusieron, la de Carlos Vives, con esta nueva canción. Pero y claro, entonces, Londoño. Claro, nos dicen que es la música nueva, y alguien dice, la música joven no me gusta, pero bueno es, pero está bueno esto. No suena tan mal, todo es de gustos, sí señores, todo es de gustos. Carlos, ay, no. Carlos Vives a nosotros nos gusta muchísimo. Y esto es de lo último de Carlos Vives, que se mantiene, como dice otro de nuestro oyente, en el tiempo y mejorando. ¡Felicitaciones! ¡Excelente! ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla que haya discusión, puntos de vista diferentes! A nosotros eso no nos molesta, al contrario, nos agrada inmensamente. Eso quiere decir que tenemos una audiencia viva, que se ocupa de los más graves problemas y que se ocupa también de algo que no deja de ser importante, sino que tiene una importancia inmensa. La música, el arte, la valoración de las cosas. Felicitaciones a nuestros oyentes. Y toda la mañana estaremos con las últimas canciones de Carlos Vives. Así que hasta bueno, ahora estamos arrancando. Bueno. Vamos arrancando. Gracias, vamos, pues. Querido. Bueno, sí. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 16 de enero del año 15, son exactamente las 6:26 minutos de la mañana. La Fiscalía define hoy imputaciones contra Luis Alfonso Hoyos y el hijo del ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, David Zuluaga. Hoy serán presentadas a la cúpula de la Fiscalía las presuntas evidencias que han encontrado sobre supuestas irregularidades detectadas en el marco del proceso por el intento de afectar el proceso de paz que se desarrolla en Cuba. Doctor Londoño, todos los días estamos más cerca de Venezuela. Cualquier parecido con la justicia, con lo que pasa en la República Bolivariana, ¿será mera casualidad? ¿Ahora es con Timochenko y con el narcoterrorista de Iván Márquez al Congreso y Luis Alfonso Hoyos a la cárcel? El país está en manos de criminales. Esto es sencillamente inaudito cuando a uno le cuenten en el exterior. Es que los dirigentes de una gran campaña política que ganó unas elecciones que le robaron, ¿por qué? En esa historia hay que insistir y lo probaremos. Están acusados por gravísimos delitos. Uno dice, ¿qué hicieron, por Dios? ¿A quién asaltaron? ¿A quién mataron? ¿Qué acto terrorista estaban preparando o trataron de consumar? Ah, no, ninguno. Es que le pagaron a una persona que le prestó servicios a la campaña. Unos servicios claros, demostrables, visibles, le pagaron una plata. Y entonces, pues como le tienen que pagar, el que no paga es porque es una mala paga y porque tiene que ser civilmente condenado.
No hay prisión por deudas en Colombia, recordémoslo. Pero estaban pagando lo que debían por unos servicios efectivos, y este hombrecito, el Sepúlveda, que es un pobre diablo, para ponerlo en su sitio, tenía unos computadores para mirar las redes, cuántos tweets llegaban y cuántos mensajes de Facebook y cómo se les podía mandar a los oyentes y participantes en la campaña ese tipo de mensajes, y tenía unos computadorcitos para hacer eso. Dice que estaban interfiriendo en el proceso de paz. ¿Cómo? No nos han dicho. ¿Interfiriendo comunicaciones? ¿Cuál? No nos las han mostrado. Porque no puede haberla, porque no la hay. Y mucho menos ordenada por Luis Alfonso Hoyos y por David Zuluaga, que son, óigame bien, son faros de luz. Son unos hombres impolutos, diamantinos. Lo que no se puede decir del fiscal que los persigue, ¿no? El fiscal que los persigue es el que hace contratos raros con Salucop, es el que hace contratos más raros con la presidencia de la República. De él no se puede decir lo que sí decimos con la boca llena, de hombres intachables como Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga. Pero hay que perseguirlos, porque William, la lista es larga. No, sí, como hicieron con usted en su momento, como están haciendo con Luis Alfredo Ramos. Ay, ¿qué tal con Andrés Felipe Arias? Andrés Felipe Arias. Ah, bueno, aquí todo el que hace política de oposición, todo el que le hace planteamientos fundamentales al país, todo el que aspira con justos títulos a ser presidente de la República, tiene una persecución judicial. Es la justicia al servicio de la más baja política y de los más sucios intereses. Mientras el país tenga esa sospecha, que la puede comprobar con pruebas al canto como esta, la prueba del intento de la Fiscalía por convertir en delincuentes hombres intachables como Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga, el país está perdido. Así sencillamente, está perdido. No hay democracia, no hay libertad, no hay nada. La justicia politizada está en las antípodas de un país decente y democrático. ¿Y qué tal Óscar Arboleda en su lecho de enfermo? Bueno, no, ahora, si usted va a hacer la lista, de las persecuciones indebidas, no para nunca. ¿Qué tal Mauricio Pimiento? Ay, Dios mío, ese sí que me duele, doctor. Usted sabe por qué. Ave María. Bueno, ¿qué tal Mario Uribe Escobar? Bendito sea Dios. Bueno, muy bien, muy bien. Y la lista es interminable. ¿Qué tal Pinedo Vidal? ¿Qué tal Álvaro Araújo? No, la lista es interminable. De víctimas, de mártires. Álvaro Araújo lo advirtió en su momento. Ave María. Y está dando al pie de la letra. Por eso, todo esto es lo que está pasando, lo que quisieron hacer y terminaron haciendo con Nancy Patricia Gutiérrez. Finalmente la tuvieron que liberar de todo cargo, pero el daño que le hicieron, infinito. Ay, el presidente del Congreso. Recuerda que se salvó porque tenía nacionalidad francesa. Ah, claro, el neurocirujano del departamento bien. Del Tolima, Carlos García Orjuela. Muy bien. ¿Y qué tal el otro presidente? La muerte de pena moral también. Por eso. De Gómez Gallo. Es que esto está, el doctor, perdóname la expresión, pero esto está muy berraco. Así murió de pena moral el ilustre general Ignacio Posada. No pudo resistir las infamias de la Fiscalía General de la Nación. Un hombre de honor, un hombre caballeroso, un hombre de armas, pero qué corazón. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos con los ojos puestos en Europa, en donde varias operaciones antiterroristas tienen lugar en este momento. Esto en medio de la guerra a la que Occidente se ha visto abocado por cuenta del yihadismo. Hasta el momento han sido detenidas 25 personas, de ellas 12 en la región de París, esto en relación con los atentados de la semana pasada. Entre tanto, la Policía Federal belga, en una operación antiterrorista también, dejó un saldo de 2 muertos y un herido, presuntamente yihadistas europeos. La Fiscalía de Bélgica aseguró que había interceptado una célula compuesta por varias personas. Algunas de ellas habrían regresado de Siria tras entrenamientos con planes para cometer un atentado de gran envergadura y de manera inminente.
Entre tanto, en España, las autoridades investigan los últimos movimientos de Coulibaly, el terrorista que asesinó a 5 personas en París la semana pasada y que fue dado de baja. Pero antes de la masacre en el mercado kosher en la capital francesa, este terrorista estuvo en suelo español, desde donde habría enviado a su familia hacia Siria. Están en alerta las autoridades españolas, que buscan con quién tuvo contacto ese terrorista islámico. Y también en Alemania, operaciones antiterroristas. Ha habido una llamada unánime de la sociedad contra el terrorismo. 2 turcos fueron detenidos en las últimas horas en la capital, en Berlín, y estas 2 personas estarían vinculadas con el Estado Islámico, según han informado las autoridades. Mientras esto ocurre, doctor Londoño, el ajedrez de la diplomacia se mueve y Estados Unidos trata de cierta manera de enmendar su error al no haber enviado oficiales de alto nivel a las manifestaciones en París tras los atentados contra Charlie Hebdo. John Kerry visita hoy el Eliseo, se reúne con François Hollande, esto en una cumbre en donde se aborda la lucha contra el terrorismo. Y pues ya que estamos hablando de terrorismo, vale la pena mover un poco la brújula para mirar ya no hacia Europa, sino hacia América Latina, más precisamente hacia Argentina, porque un fiscal abrió una causa penal en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusa de decidir negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA. Esto con el propósito de liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán. Recordemos, doctor Londoño, la causa AMIA es la investigación que se abrió tras los atentados cometidos por iraníes en Argentina con un carrobomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en la que murieron 85 personas en julio de 1994. Así se mueve el mundo hasta ahora, y así se mueve la lucha contra el terrorismo, en París, en Madrid, en Bruselas, pero mire usted, también en Buenos Aires, porque el terrorismo es terrorismo, lo cometa quien lo cometa, lo cometan los iraníes, lo cometan los yihadistas, o lo cometan los terroristas de las FARC. El terrorismo es terrorismo y tiene un solo nombre a nivel mundial. Todo el mundo contra el terrorismo, menos Juan Manuel Santos, que es aliado de los terroristas, y que les está dando los privilegios de ser los nuevos padres de la patria, los fundadores de la república, los que van a decidir la estructura del campo colombiano, los que van a cambiar todas las instituciones en la Colombia honda, en la Colombia profunda, a los que se le va a dar todas las facilidades, ¿cómo le parece? Dice que para manejar el narcotráfico y controlar el narcotráfico, ellos, los primeros, el primer cartel de la droga del mundo, controlando el narcotráfico. No falta sino que México llame al Señor de los Cielos y a todos esos terroristas que tiene allá para que manejen también el tema de la droga. ¡Qué horror! El mundo contra el terrorismo. Colombia asociada contra el terrorismo. Mejor, el presidente de Colombia.